27 meses de edad, color castaño certificado. Y a su quino se registra la hija de hermano Sol de Villamilena, en Fiora. Abuelo materno Dilema, criador, criadero del amor de Dios, propietario, criadero Villamena. Viene de la Herme, Barranquilla, y su montador José Luis Lugo. Dignidad del amor de Dios, con el número uno. Es la hija de Encanto en Pasión, abuelo paterno con sentido de providencia. Presumida de la victoria con el 4. Es la hija de Encanto en Bienvenida, abuelo paterno Tairona del Paso. Favorita bendición con el número 5. Es la hija de Cambiazo de Villaparaíso en Mariposa del 21. Potranca número 5. Pongamos el movimiento, por favor, se la potranca en la comparación con la anterior y consciente de que todavía hay cosas que mejorar en ella, pero encontramos en ella todavía un tranco más largo, se desplaza mucho, pero hay mejor mecánica, hay mejor colocación de cabeza. Pongámosle en el galope, por favor, y si son detallistas, estas potrancas, estos potros, no se galopan sino en línea. En el 8 no se galopan, se quiebran al lado, tantas cosas que son efectos diferenciadores de los ejemplares mayores. Aquí hay mejores elementos de galope que en la otra potranca, hay más madurez, hay mejores elementos de aprovechamiento de su calidad. La potranca número 5 tiene la cinta azul del primer puesto. Discutiblemente esta es una muy buena potranca, la número 1, la potranca ya madura, cadenciosa en su trucha, con elementos acuciosos que le favorecen, con una bonita mecánica adelante y atrás, con una gran armonía y ese buen conjunto. Pongámosla en el galope, por favor, y es miren la naturalidad, la transición de la potranca, cómo la hace sin esfuerzo, de una manera genética y de manera natural y sin ningún tipo de presión. La potranca número 1, la cita de mejor potranca en proceso de adiestramiento de esta modalidad, la trocha y el galope. Muchas gracias, Horacio Pérez González. Queda la clasificación de la siguiente manera: mejor potranca en proceso de adiestramiento, la trocha y el galope, en la primera exposición equina Gran B del Carmen de Bolívar, el ejemplar Dignidad del Amor de Dios. La castaña con 47 meses de edad, registro certificado de Azuequinos, es la hija de hermano Sol y Villamilena en Fiora. Abuelo materno Dilema, criador del Amor de Dios, propietario del criadero Villa Temi. Viene de la Verde en Barranquilla y su montador José Luis Lugo. Primer lugar, la cinta azul para Favorita Bendición. La castaña hija de Cambiazo de Villaparaíso en Mariposa del 21. Abuelo materno Cometa de las Mercedes, criador Hernando Salcedo, propietario Arturo Borrego. Viene de la Bendición en Sabana Larga, departamento Atlántico, y su montador Jader Serpa. Segundo lugar, la cinta roja para el ejemplar número 3, Cibarita del Central. La hija de Encanto en Pasión, abuelo materno con sentido de providencia, criador Otomula, viene de la zona.